El dantesco incendio ocurrido la tarde del último domingo en un almacén de reciclaje habría sido provocado. Así lo explicó el subgerente de Defensa Civil, César Flores Corbera. Ya sabemos de que han habido muchos incendios de material reciclable que son provocados por los competidores de ellos mismos. ¿Está afectado parte de las instalaciones del complejo? No. César Flores evitó dar mayores detalles, dado a que el tema es materia de investigación policial para determinar las causas exactas del siniestro. Pero como yo ya he tenido experiencias similares a esas en otros lugares donde ha habido reciclaje. Reciclaje es algo que tenemos que definitivamente ordenar en la ciudad, ¿eh? Porque esto en la parte de La Esperanza está proliferando, hay casas que están totalmente llenas de material reciclable. El subgerente de Defensa Civil precisó que la falta de hidrantes es un problema que aqueja a la ciudad en conjunto y una vez más generó un obstáculo para la labor que cumplieron los bomberos. También el agua es uno de los principales agentes extintores que hay y lamentablemente siempre escasea porque no hay hidrantes en la ciudad. La ciudad ha crecido mucho, pero ha debido... Toda vez que usted construye una calle debería instalar un hidrante. Pese a los esfuerzos de la compañía de bomberos al mando del comandante Luis Roncal, la falta de agua fue uno de los principales inconvenientes para controlar el siniestro. Por tal motivo solicitaron el apoyo de una unidad de cisterna del Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo. Por más de 4 horas se pudo controlar el fuego.